El Ministerio de Cultura y la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Educativo Expertos Producciones han programado para Boyacá una serie de seminarios talleres con conferencistas especializados en los temas de gestión cultural, planificación de turismo, esquemas de gobernanza, asociatividad, marketing turístico y experiencias exitosas en turismo comunitario y rural, encaminados a una propuesta sobre turismo cultural. Estas conferencias se realizarán todos los sábados durante los próximos 2 meses a partir del próximo sábado 8 de agosto. Para mayor información, visita nuestra página web www.fundacionexpertosproducciones.com, en nuestra página de Facebook @expertosproducciones o al número de celular 321-897-5763. Desde la Fundación Expertos Producciones queremos agradecerles a todos por estar pendientes en el desarrollo del proyecto Travesías. Hemos culminado la fase 1, que constaba de 5 seminarios talleres. Taller Recordémonos, Arraiguémonos, Ambientémonos con Turismo, Organicémonos y Virtualicémonos. Desde este momento, los invitamos a ser parte de la fase 2, en la cual mostraremos y contaremos algunas experiencias significativas en torno al turismo cultural. En las experiencias, contaremos con actores nacionales y del departamento, donde nos contarán y harán parte de sus vivencias, que servirán como esquema de retroalimentación en este proceso de enseñanza y aprendizaje turístico. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola. Te damos la bienvenida al seminario taller Travesías. Nos da gusto que seas parte de estas grandes capacitaciones. Te recordamos que desarrollaremos en la primera fase los talleres y en la segunda las experiencias significativas. Te invitamos a tomar los talleres en un espacio cómodo para que los puedas disfrutar. Al finalizar el taller se despejarán las dudas que tengas. Recuerda, este es un espacio educativo para que amplíes tus conocimientos y puedas comenzar tu proyecto de emprendimiento turístico o el de tus comunidades. Hola, te damos la... Sí, bueno, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un gran saludo para las personas que nos acompañan en este momento en Zoom y en la retransmisión por Facebook Live de la Fundación. Hoy nos encontramos con Jonathan Moreno, que nos va a contar un poquito de las experiencias que se vienen realizando. O sea, yo estoy más un poco como de...
ahorita y vamos con ellos. Se encuentra con nosotros Fernando Patiño, él es de la empresa Mochileros. Entonces, ahorita en algún momento pues le daremos pues, su espacio para que nos cuente cómo se encuentra, para que nos cuente qué experiencias tiene y cuál ha sido el desarrollo de ella. Entonces, Jonathan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, gracias a la corporación y a Jonathan también, a todo su equipo de trabajo, a Fernando también, también compañero de turismo aquí en la región de Lengupá, también del Consejo Provincial. Mi nombre es Jonathan Moreno Vanegas, soy el presidente del Consejo Provincial de la región de Lengupá, actualmente trabajo en la alcaldía de Zitaquira, Boyacá, como director de Cultura y Turismo, profesión administrador de empresas, especialista en alta gerencia de mercadotecnia, tengo 26 años y pues soy un apasionado por el turismo, por la cultura y pues con muchas expectativas positivas con el desarrollo turístico de la región de Lengupá. Quisiera de pronto nombrar algo geográfico de la región de Lengupá para los que no conocen. Okay, la región de Lengupá. Bueno, Jonathan, primero que todo, dime. No, cuéntanos un poquito más sobre la región de Lengupá. Exactamente, quería que hay muchas personas que en estos momentos pues, no tienen conocimiento primero sobre. ¿Dónde es la región de Lengupá? Okay. Lengupá. Pues la idea es que podamos, como que nos des una explicación a fondo. Entonces, la región de Lengupá está ubicada en el suroriente de Boyacá, en las estribaciones de la cordillera oriental. Estamos conformados por los municipios de Rondón, de Taquira, Miramón, de la capital de provincia, Perpeo, San Eduardo, Páez y Campo Hermoso. Conectamos desde el centro de Boyacá hacia los llanos orientales del Casanare. Estamos rodeados por dos complejos de páramos, complejo de páramos de Mamapachi y complejo de páramos del lago de Tota. En medio de esa ranura de páramos encontramos todo el valle de Lengupá. Clima es un clima templado de 22 grados centígrados en su mayoría. Somos una tierra de alma llanera y corazón boyacense. Aquí se cultiva café, cacao, plátanos, cítricos, frutales, chamba, que es la fruta de nuestra región de Lengupá. También en la zona media se cultiva pitaya. Entre Zitaquira y Miraflores somos los mayores productores mundiales de pitaya. En la zona alta también se cultiva mora, gulupa, granadilla, ganadería. Entonces somos una región con una vocación agrícola y pues que es importante resaltarla. La historia de Lengupá comienza con la hacienda jesuita, la primera hacienda jesuita del departamento de Boyacá, que está en el municipio de Berbeo. Entonces tenemos un legado importante. Personajes de la región de Lengupá que quisiera resaltar, el presidente Santos Acosta, fundador de la Universidad Nacional de Colombia, nació en el municipio de Miraflores, y Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal Colombiano y también primer rector de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, estos personajes pues, son muy importantes para nuestra región y creo que es importante resaltarlos en este momento dentro de la parte del colectivo cultural que tenemos como lengupenses. Bueno, ¿qué más encontramos en Zitaquira? ¿Qué más atracciones? Bueno, entonces, en cuanto a la parte de turismo, pues esta región está llena de muchos atractivos naturales. Nuestra fortaleza es el turismo de naturaleza, salud, senderismo, agroturismo. Espacios turísticos, ahí en la región. Entonces, hay muchas actividades que se pueden conocer aquí en esta región. Entonces, si comenzamos desde el municipio de Rondón, entonces, desde Ramiriquí pasamos el Peñón de la Galera, llegamos a ver todo ese páramo del Bijagual. Entonces, es una montaña, una muralla de páramo, complejo de páramos de Mamapache, Lago de Tota. Entonces, vamos descendiendo hacia el valle. Ya en el municipio de Rondón, pues, también tiene mucha historia muisca, también su arquitectura y también parte de su riqueza también está en su gente, porque también tiene mucha cultura también cafetera y también cultura pues del centro de Boyacá. Seguimos bajando y llegamos a Rancho Grande también, que es un caserío de la región de Rondón. Ahí encontramos fincas agroturísticas como la finca agroturística Patrimonio, también donde se ve la experiencia agrícola. También ahí está el Alto del Tabor, donde también hay unas casas ecoturísticas. También hay unas haciendas hacia la vía desde Rancho Grande hacia Rondón también, que son importantes conocerla. Seguimos avanzando por sobre la vía principal y llegamos al Alto del Tambor, que es una pirámide natural. Es el límite natural que une los municipios de Rondón y Zitaquira.
era un centro de adoración para los muiscas. En la región del Lengupá vamos a ver muchas formas, unas montañas en formas piramidales, que pues eran los centros de adoración para las culturas indígenas de la región, los muiscas, los teguas y los achaguas. Llegamos ya al municipio de Zetaquira, entonces ahí la vereda que se llama Juracambita. En esta vereda está actualmente la ganadora de la mejor taza de café especial del departamento de Boyacá, que se llama doña Luzmila Lizarazo. Ella pues produce un café bajo sombra, que es una característica Zetaquira como segundo mayor productor de café del departamento y primero en la región del Lengupá y también primero en calidad de cafés especiales. Entonces en esta zona encontramos productores de café que tienen sus propias marcas e iniciativas como Café Carmelita, Café Mi Tierrita, también está el Cacique Bonatá Café. En esa zona pues vemos esa experiencia de los cafés especiales del municipio. Y seguimos avanzando y llegamos pues ya hacia el mirador del valle, donde vemos toda la panorámica de Zetaquira, y hacia la zona de las termales, donde están centros turísticos como Termales Heliconias, Termales Arcoiris, Termales El Ocho, el Parque Los Teguas, que están en la vereda de Patanoa, en el municipio de Zetaquira. Entonces, en estos lugares pueden disfrutar experiencias del termalismo. Se encuentra la cascada agua termal más alta de Colombia y la mejor taza de café del departamento de Boyacá. ¿Qué tiene las características de nuestro municipio en cuanto a termalismo? Pues que son termales de agua dulce, no son saladas, no son azufradas. El problema no es uno meterse en las termales, sino salirse, porque uno quiere estar siempre desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y uno no se quiere salir de las termales porque es una experiencia única. Yo creo que en las termales de agua dulce que eso hace que sea un muy agradable. Además, pues el clima, la gente, la cultura hace que pues también la gente se sienta como en casa. Las cascadas termales, pues hay dos cascadas, una de tres temperaturas, que es fría, tibia y caliente, y también hay otra cascada también, que es la cascada guatermal más alta de Colombia, que fluye a 68 grados centígrados, hipertermal, magmática, de agua dulce, y era un centro de oración astronómico para los muiscas. Entonces hay una leyenda que dice que venía el Zipa y el Saque de Unzaúa y Rumiraki, y el cacique Guanatá, las aguas termales, y adoraban al sol, que era Suba. Entonces, esa agua termal que se eleva al cielo, porque uno llega a la cascada termal y sale ese vapor del agua que va elevándose, representa a Suba, que es el sol. Y, pues, Zetaquira etimológicamente significa Zeta, serpiente, Kira, ciudad o morada. Entonces, representa a la ciudad de la culebra. ¿Pero por qué la ciudad de la culebra? Porque la ciudad de Bachué. Entonces, la madre de los muiscas, el símbolo de la fertilidad. Esta leyenda también comienza desde la laguna de Iguaque, donde pues, al final de sus días, Bachué entra a la laguna en forma de serpiente con su hijo. Entonces, desde ahí, pues, la serpiente toma ese carácter sagrado. Y pues para nosotros en Zetaquira, que somos la ciudad de Bachué, esa es la representación para los muiscas de la fertilidad. También hay experiencias como la finca ecoturística Gran Chaparral, el ecomuseo en la vereda de Guanatá, la posada rural Casa del Aire, que es en este momento donde me encuentro, que también estamos haciendo una grabación virtual, que más adelante espero poder compartirles el lugar para que conozcan parte de esa experiencia del turismo también en el municipio de Zetaquira. También hay muchos miradores, cascada Las Tinajas, en senderos, está el sendero Alto del Coro, que es un, como, hagan cuenta, como el Monserrate, pero aquí en la región. Entonces, la Virgen del Coro mide cerca de 20 metros de altura, está en un cerro frente a Zetaquira, aquí detrás mío está la Virgen del Coro, está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, hasta los 2.500 puede llegar, el pueblo está a los 1.600 metros, entonces estamos avanzando en 40 minutos, casi 1.000 metros, y vemos toda la panorámica del Valle del Lengupá. Está todo el Via Crucis, en Semana Santa, pues cuando está la temporada, hay muchas personas que vienen aquí por el tema religioso, por la fe, por las promesas, entonces la Virgencita les cumple y la gente regresa. En cada estación, pues la gente va dejando su crucecita y va pidiendo un deseo. Entonces hay 14 deseos para pedir durante todo el sendero, y la Virgen puede pedir 3 deseos, entonces es una tierra que también puede cumplir muchos de los sueños que tengan en mente. Y ya avanzamos hacia el municipio, llegamos al Puente Rusa, llegamos al municipio ya de Miraflores, entonces encontramos, hay un lugar muy bonito que se llama La Cabaña, que también es un centro de recreación, hacen eventos, la comida es muy rica, el clima, en esa zona también hay unas posadas turísticas, entonces ya en el municipio de Miraflores el turismo de cultura, la gastronomía muy rico, ir a comer en Miraflores, el tamales, también la carne a la llanera, tomarse un café, también pueden tomar jugo de champa, en la plaza de mercado hay muchos productos agroindustriales,
Pueden encontrar también todo lo que se procesa con la chamba, dulce, sabajón, el alfandoque. Entonces, esto es un legado histórico importante. También pues, pueden caminar el pueblo de Miraflores, la casa de Santos Acosta, el cementerio, donde está enterrado también dos presidentes de la República de Colombia en el municipio de Miraflores. Ahí también tienen un sendero, que es el sendero municipal, donde pues tienen todas unos recorridos, unos senderos muy bonitos, y también hay una panorámica que se ve en el municipio de Miraflores, y que eso pues encanta toda esa arquitectura colonial que aún se conserva auténticamente en el municipio, y que es algo muy bonito. Hay un lugar también muy, muy chévere para ir a tomar café, que es Cafeta, Cafeta Café Doña Elena. También le recomiendo ir a hacer ese recorrido allá. Ella también tiene ahí en todo el parque principal de Miraflores, ahí en toda la esquina, está Cafeta Café. Ahí tú estás en el café, se toma un buen café del municipio, también tiene café de la región. Entonces eso es muy agradable también, ir a tomar un cafecito en Miraflores. También hay una capilla que es la Capilla Santa Bárbara, que es una capilla que también era de peregrinación. También en Miraflores es muy importante y tiene mucha historia. Está enfrente también una ceiba muy grande. Entonces hacer ese recorrido por el barrio Santa Bárbara también es muy bonito ir a conocer. Y pues seguimos hacia el río Lengupá. Entonces ahí para abajo está Pisilago, también hay otras fincas ecoturísticas también, hay otros lugares como Pozos Azules, hacia la parte de alta de Miraflores también está Villa Paula, Cielo Azul. Entonces esos lugares son muy bonitos también para el tema de eventos, de recepciones. También tienen muy buena hotelería, tienen el Hotel Llanúa, tienen la Posada de Don Juan, que son hoteles que son muy bonitos y que pueden también hospedarse en Miraflores. Y ya llegamos al río Lengupá, entonces está el cruce hacia San Eduardo o hacia Berbeo, y hacer el circuito hacia San Eduardo, que ahorita Fernando nos puede ayudar también con San Eduardo, que él en ese momento está allá en esa sede de Mochileros Trip, y que pues que también es el operador de nuestra región. Y ya en Berbeo, digamos que escogemos a mano izquierda Berbeo, está la hacienda Lengupá, que es la primera hacienda jesuita del departamento de Boyacá. Ahí hacia el año 1634 llegaron los jesuitas, llegaron con el café, con la cultura, también tenían la heladora de algodón, porque pues esta región, antes de cultivar café, cultivaba algodón. El algodón se llamaba el algodón Lengupá. Era una fibra, se llama una fibra larga y suave, que era un algodón muy fino. Incluso pues concluimos, la gente, hablamos del nombre de Boyacá. Boyacá significa tierra de mantas. Entonces muchos piensan que las mantas son las ruanas, pero las mantas no son las ruanas. Las mantas eran las mantas hechas con el algodón más fino y suave que utilizaban los muiscas, que simulaban el algodón egipcio. Entonces Boyacá es tierra de mantas, mantas que eran elaboradas con algodón que se producían en esta región, tanto el Valle de Tenza como el Lengupá, y pues que el SIPA y el SAQE utilizaban para la transacción, que eran esas mantas de algodón, que era la forma como se vestían los muiscas. En Berbeo pues está el monumento al arriero, está también un monumento a la molendera, también está esa arquitectura de Berbeo, es muy antigua, muy colonial. También uno puede tomarse un muy buen café. La Casa de la Cultura San Fernando de Agua Blanca también es muy bonita. Hay un puente antiguo de piedra que se hizo desde la época de los jesuitas, donde pasa de una quebrada que atraviesa el pueblo. También es un atractivo del municipio. Y la hacienda de Lengupá, que está en su total estado de conservación, está muy bien conservada, está empedrada con su casona de dos pisos. Lugar de nacimiento de tanto de Santos Acosta como de Ezequiel Rojas, porque pues esa parte era la hacienda Lengupá. San Eduardo, pues ahí encontramos varias rutas de las lagunas, la Laguna de la Libertad, que son unas lagunas muy bonitas que tiene el municipio de San Eduardo. También tienen el parque principal, ahí se puede uno tomar un cafecito en Café San, delicioso el café en San Eduardo también. Y también tenemos las cuevas del diablo, las palas del diablo que tienen en San Eduardo. También hay el monumento a las víctimas, el monumento más grande del conflicto armado que se ha hecho en Colombia, que está en el municipio de San Eduardo, que es un tipo obelisco, y es un lugar muy digno a visitar en el municipio de San Eduardo. Es también es un municipio muy agrícola, también cafetero,
el tema de la caña y el arado con los bueyes también es muy importante dentro de ese legado de autenticidad que tiene el municipio de San Eduardo. Entonces tienen un lema que es San Eduardo, gente linda y paisaje encantador. Entonces creo que se cumple cuando uno vaya, la gente es muy, también muy amable, como en toda la región, y en especial pues tienen ese carisma también para recibir y esa autenticidad, y sus fiestas, el Festival de la Riería también es muy importante para el pueblo. Ya hacia el municipio, bajamos desde San Eduardo y volvemos a la vía hacia Páez, está el Limonal, que es, está entre Berbeo, pasa el puente, está Miraflores, en esa zona hay unas fincas muy bonitas, ahí te produce cacao, también uno puede ir a ver una experiencia también de cacao, café, también está Café La Ribera, también está muy cerca, ahí Erika tiene una experiencia también con glamping, que no he tenido la oportunidad de ir a visitarla, pero me encantaría, es algo que están innovando, algo nuevo, que es de encontrarse con la naturaleza, de vivir la experiencia de la cultura también de la región, y ese clima ya es cerca al río Lengupá, entonces a calientico, agradable, y pues ya casi se siente llegar al llano, ¿no? Y ya más abajito seguimos, hay el puente de la Batatalera, que es un puente que es un mirador también, un viaducto grandote, y pues tiene una vista muy bonita, muchas palmas, también hay unas fincas también en esa zona también que se pueden conocer, la ganadería, que uno ve el paisaje del lugar, en el Alto Buenavista, en Páez, también está se ve todo el río Lengupá, todo ese cañón, y el mirador es un mirador muy bonito. Ya llegamos hacia el municipio de Páez, tienen la iglesia, también es bonita, tienen un mural que se hizo la historia de Páez en el municipio, a José Antonio Páez, entonces describe toda esa historia de José Antonio Páez y la leyenda de las cerraduras de oro. Entonces, antes Páez se llamaba La Fragua. La Fragua era porque ahí hacían las cerraduras para los caballos. Incluso decían que las cerraduras que utilizaron para la batalla del puente Boyacá y para la batalla del pantano de Vargas fueron forjadas en Páez. Entonces, los llaneros de Boyacá de esa época, Páez tiene mucha historia que contar, y eso es parte también de ese legado histórico del municipio de Páez. Hacen un carnaval de Lupía, que muestran toda su cultura, toda su riqueza cultural. Tienen cascadas muy bonitas y también que aparte tienen dos ríos, tienen el río Upía y tienen el río Lengupá. Entonces, tienen unos caseríos también muy bonitos en Páez, que pues también vale la pena ir a conocer. La producción también de café, de caña, frutales, el clima también muy agradable. Y eso, la cascada La Caracureña que tienen allá, hay una laguna muy bonita también que se puede ir a conocer en el municipio de Páez. En Campo Hermoso, que es la tierra de los Teguas, allá tienen el parque principal Cacique Piracica, se llama el parque de Campo Hermoso, hacen el Festival Internacional del Folclore Llanero, Nacional del Folclore Llanero. Ese festival es muy importante para la región, ahí todos los artistas de los llanos llegan, esa zona del Piedemonte Llanero, ya estamos cerquita, ahí pasando ya llegamos a los llanos del Casanare, porque ya colindan con los municipios de Chames, a Sabana Larga, Monterrey, Villanueva, Tauramena, entonces estamos pegados a esos municipios, San Luis de Gaceno. Entonces esa zona del Piedemonte, pues estamos influenciados por eso, les cuento, entre Boyacá y los llanos orientales. En Campo Hermoso hay una empresa también que hacen deportes extremos por el río Lengupá, llegan al Secreto. También tienen unas rutas, que la ruta de los Teguas, un camino Tegua antiguo, donde llegan a una ciudad que queda entre Campo Hermoso y Santa María, que es donde vivieron los Teguas, que es parte arqueológica también de la región de Lengupá. Y si seguimos en el circuito desde Campo Hermoso otra vez a Miraflores, en la vereda del Morro, pues está la Laguna del Morro, está un Alto del Morro también, hay un trapiche también donde producen la transformación de la panela. También hay una finca que se llama Yotegengue, también, que es una finca y posada, también están en ese emprendimiento, y hay un lugar que se llama el Museo de la Miel. Entonces, eso es en general toda, en resumen, la oferta. Hay muchos más lugares que se me escapan y que espero poder ir a conocer también, esos lugares nuevos que tiene nuestra región de Lengupá. Somos pues una tierra que, a pesar de muchas dificultades, vamos superando y vamos creando y vamos mostrando esos emprendimientos y pues mostrando nuestra cultura, y que somos orgullosos de ser boyacenses y que también nos encanta ser de Lengupá. Entonces yo creo que ese es como el resumen de toda esta historia que tiene nuestra región de Lengupá. Hay mucho más que contar, y pues no es, a veces describirlo es un poco difícil, y es mucho más fácil que vengan a la región y vivan la experiencia y conocer un lugar muy bueno, muy tranquilo, muy agradable,
donde pues la gente siempre lo recibe a uno con un tinto, y que usted puede ir sin nada y se va con todo, porque siempre hay mucha formalidad y mucha cordialidad en todos los lugares, y más en la cultura que tenemos nosotros por las buenas costumbres que aún se conservan. Entonces yo creo que ya ese es el resumen. Ahorita ya Fernando les va a explicar cuáles son las rutas, cuáles son los tours que se pueden hacer con la operadora regional, y que pues espero que puedan venir a conocer. Al final les voy a mostrar aquí el recorrido por la Casa del Aire para que vean un poquito de esa arquitectura que tenemos acá en el municipio de Zitaquira, las experiencias familiares que se pueden mostrar, y pues desde un lugar real para que vengan a conocer esta región de Lengupa. Entonces, Fernando, te doy el paso para... Bueno, Jonathan, muchas gracias por esas experiencias tan bonitas. Vemos que en realidad la cantidad de emprendimientos que tiene manejando pues es muy, muy, eso mucho. Ah, me faltó las artesanías también. Hacemos canastos. Bueno, ¿cómo están manejando ustedes todo el tema de protocolos de bioseguridad? Para la mayoría de los lugares en los municipios hacen el proceso normal, que es elaborar el protocolo. Se ha hecho acompañamiento de Secretaría de Turismo en los modelos de elaboración de protocolos. Las alcaldías municipales también han estado muy pendientes de las secretarías de gobierno, que son las que están recibiendo esos protocolos. Ya, por lo menos hablando específicamente acá en el municipio de Zitaquira, la Secretaría de Gobierno ya tienen aprobados los protocolos de bioseguridad de los establecimientos que tienen ya esa oferta, como las termales, como las posadas rurales y los hoteles, ya están en funcionamiento con los protocolos de seguridad que ya están implementados. Entonces, así estábamos tanto en Miraflores y en varios municipios de la región, ya se está volviendo a ofertar el turismo, pero pues por supuesto con todas las medidas de bioseguridad que se debe mantener. Sigue siendo obligatorio usar tapabocas, llevar la desinfección tanto de zapatos como de manos con el alcohol. Hay varios puntos de desinfección. En el casco urbano también encontramos puntos en el parque principal, dentro de la zona comercial. Entonces, pues creo que estamos preparados para poder recibir a los turistas en esta región. Ok. ¿Cuál ha sido la afectación que ha generado el COVID en todo el tema del turismo en esa región? Pues es muy grande, digamos, porque aunque la parte agrícola no se ve afectada, porque pues el sector económico principal es la parte agrícola, el sector de servicios turísticos es lo que lo complementa. Entonces, mucha de esa oferta que se estaba sacando tanto en hoteles como en la parte de fincas agroturísticas, el comercio se ve muy afectado, porque muchas cafeterías, muchas panaderías, muchos restaurantes viven de su día a día con el turista. Entonces ya estaban llegando muchos turistas de varias partes del país, extranjeros, llegan a la región por la naturaleza, por el clima, por la tranquilidad. Entonces buscan un espacio que realmente les llena las expectativas y que puedan pues disfrutar una experiencia única en Colombia, porque hemos tenido también turistas extranjeros, alemanes, italianos, estadounidenses, franceses, españoles, americanos, y bueno, de otras partes también han llegado acá a la región y se van enamorados. Entonces, este turismo también a nosotros nos interesa mucho, incluso también por el tema de avistamiento de aves. Esta región es muy rica en la biodiversidad de las aves. Hay un emprendimiento que es una gestora, doña Miriam de Vargas, del municipio de Miraflores, que está haciendo un diagnóstico muy importante para el turismo en cuanto a la identificación de las especies de aves de la región, que hacer ese insumo para poder ofertar esas rutas de avistamiento de aves en la región. Entonces, eso es muy, muy importante para nosotros. Y creo que pues todos nos afectamos en el tema económico, pero yo creo que la voluntad y las ganas de mostrar son más grandes, de avanzar, de progresar. Yo creo que eso lo tenemos muy claro en la región, y en este momento pues estamos otra vez volviendo a activar todos los sectores, a paso a paso, poco a poco, y creo que eso ha hecho como que veamos nuevas cosas de cambio. Hay muchos lugares que comenzaron a mejorar la infraestructura, tomaron esa pausa para mejorar, para pensar el negocio de una forma diferente, y creo que aunque hubo muchas cosas en la parte económica que nos afectaron, creo que la parte de innovación fue muy positiva en esta pandemia.
¿Me escuchan? Sí, entonces creo que esa es como tal las razones del turismo de la región. Me gustaría de pronto, Fernando, que me ayudara también un poquito con las rutas en ese, para saludarte. Allá estás en San Eduardo, Fernando. Jonathan, ¿cómo estás? Saludo muy especial para tú, para el equipo de trabajo acá de Expertos Producciones. A las personas que nos están escuchando en este momento, las que nos acompañan, un saludo también desde aquí, desde uno de los rinconcitos más agradables de la región de Lengupá, que es el municipio de San Eduardo. Aprovechando acá un clima bastante agradable para poder dialogar con ustedes. Y bueno, Jonathan, gracias por esa introducción, por haberle mostrado a las personas que nos están viendo cómo es nuestra región de Lengupá y qué es lo que le ofrece al mundo. Por mi parte les comento, mi nombre es Fernando Patiño, yo soy el representante legal de la compañía Mochilero Street. Esta es una compañía que lleva aproximadamente unos 2 años y medio, exactamente iniciamos en el año 2018, en enero del 2018. Las personas que saben de emprenderismo y que han tenido una empresa saben que iniciar nunca es fácil. Sin embargo, nosotros pues nos hemos lanzado a este emprendimiento. Obviamente lo que les comento, haber lanzado Mochilero Street no solamente fue haber iniciado desde 2018, sino que desde 2017, 6 meses antes, estuvimos haciendo un estudio de mercado profesional para determinar si en la región de Lengupá se podía o no hacer una inversión como en este caso de turismo. Entonces, lo que les cuento es que Mochilero Street no es una empresa común, no es una empresa al azar. Simplemente esto fue una decisión que tomamos con profesionalismo, de corazón, para poder trabajar por la región. Y pues bueno, nuestro primer paso fue haber iniciado con la empresa y hoy en día, ya 2 años y medio después, le agradecemos a Dios por seguir en pie a pesar de las circunstancias. Obviamente sabemos que para todo el mundo el tema de la pandemia pues atrasó muchos procesos que se llevaban a cabo respecto al turismo, que fue uno de los sectores económicos más golpeados por esta pandemia. Entonces nosotros hemos logrado sobrevivir en este caso a punta de amor hacia lo que hacemos, y hoy en día pues seguimos acá intentando trabajar y seguir adelante con el proyecto, esperando que a partir del 2021 o al final de la temporada del 2020 podamos retomar nuestra economía, pues obviamente que tanto lo necesitamos y obviamente que la región tanto lo merece. Entonces, pues bueno, lo que les contaba Jonathan hace un momento sobre lo que tiene nuestra región, nosotros como operadora turística nos enfocamos en prestarles un servicio de calidad a todas las personas que nos visitan. Entonces, mi intención como compañía es prestar el servicio de manera holística. Esto quiere decir que nosotros prestamos un servicio con el portafolio hotelero, prestamos un servicio con el gremio de transportadores. Contamos con más de 20 guías certificados aquí en la región, guías nativos acá. Eso es un orgullo para nosotros poder contar con recursos humanos profesionales al servicio de la comunidad. Y ofrecemos un número o un sinnúmero de planes y atractivos turísticos para todas aquellas personas que nos quieren visitar. Hemos funcionado de esa manera a través de este tiempo. Hemos realizado estos ejercicios que han sido bastante buenos. En cuanto a experiencias, pues obviamente hemos tenido muchas. Como todos saben, en un emprendimiento no todas las experiencias son positivas. Sin embargo, aquellas experiencias negativas nos han impulsado a crecer mucho más, a ser mucho más fuertes, a pues intentar mejorar, ¿no? Porque pues la idea es que cada día nuestra marca Mochilero Street pues sea mejor, más reconocida, que tenga mejores servicios. Entonces, pues bueno, lo que hemos hecho hasta el momento es trabajar mucho en el ecoturismo. Yo soy una persona muy apasionada por el turismo, me encanta viajar, me encanta conocer muchas cosas. ¿A quién no le gusta viajar? Entonces, pues esto me ha llenado mucho a mí de motivos para mostrarle a la gente que aquí en la región de Lengupá hay cosas muy bonitas por hacer. Pues yo he viajado por muchos lugares, he conocido lugares muy bonitos y he intentado hacer el comparativo, porque yo sé que en la región de Lengupá es muy biodiversa y sabemos que tenemos muchísimo para ofrecer. Entonces, con este ejercicio y con esta experiencia, he logrado traer muchas personas a que conozcan nuestra región y esas personas se han ido encantadas. O sea, es un orgullo para nosotros poder mostrarle a las personas que en la región de Lengupá existe muchísimos atractivos turísticos comparados
con la alta calidad que le ofrece el turismo nacional. Lo que decía Jonathan hace un momento, contamos con la cascada de agua termal más alta de Colombia, que esto es un atractivo turístico muy importante para nosotros como región y pues para el departamento de Boyacá. Aparte de eso, nosotros también trabajamos con el tema del agroturismo. Contamos con un circuito de cascadas en la vereda de Rusa en el municipio de Miraflores, uno de los circuitos de cascadas más importantes de la región, que lo combinamos, combinamos el ecoturismo con el agroturismo. Entonces, en ese sector de Rusa, respectivamente ahí en ese sector, contamos con la zona pitallera más grande del país, ¿sí? Si estamos hablando de proporción de cultivos por familia, estamos hablando de la zona pitallera inclusive más grande del mundo. Entonces, esto lo que nos inspira es enseñar a las personas el valor que tiene la agricultura en el mundo turístico. Y obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, las personas que nos han visitado, el producto que les hemos mostrado es tipo exportación, son productos de muy alta calidad. Les enseñamos a la gente a valorar el trabajo campesino que hacen las personas acá en la región para poder salir adelante, y lo combinamos con el turismo. Entonces esto es algo realmente muy, muy, muy bonito, es algo muy enriquecedor para las personas que nos visitan. Es enriquecedor conocer y tener contacto con la naturaleza y a la vez tener contacto con las personas, con nuestra cultura, llevarse nuestros productos, llevárselos para su casa, probarlo. Muchas de las personas que nos visitan les está gustando lo que prueban acá y muchas de ellas han vuelto. Entonces, eso para nosotros nos motiva muchísimo a salir adelante. No solamente trabajamos con el ecoturismo y el agroturismo, también tenemos otro eje principal y fundamental, que es el biciturismo. Ustedes saben que Boyacá es su deporte reina, es el ciclismo, y nosotros hemos estado tratando de sacarle provecho a esas actividades con algo que se llama el biciturismo. Entonces, hace un año atrás, junto con la RAP y la Gobernación de Boyacá, hemos hecho un proyecto para crear una de las primeras rutas que conecta los 7 municipios de la región a través del biciturismo. Es una ruta que tiene 111 kilómetros de recorrido. Es una ruta que es aprobada por la RAPE, y la idea es que a partir del otro año, ojalá con el gobierno actual, podamos complementar esta ruta para poderla adecuar y crear la primera ruta oficial de biciturismo en la región de Mongupá, que sea vista a nivel regional, departamental, nacional y mundial, porque será una de las rutas que será oficial tanto para el nivel país como para nivel departamental. Entonces, pues bueno, nosotros aprovechamos esto para incentivar a la gente a que venga y conozca nuestra región a través del biciturismo. Ustedes saben que montar en bicicleta es delicioso. Otra de las cosas que a mí también me apasionan mucho es montar en bicicleta. Entonces, yo sé lo que se siente el poder ver de primera mano los paisajes que tenemos en la región, poder sentir nuestro clima, poderlo oler y poder disfrutar y poder estar ahí en vivo de lo que ofrece la región de Mongupá a través de la bicicleta. Junto con la compañía Mochileros Trip ya hemos hecho 5 eventos de biciturismo, hemos hecho unas travesías ciclísticas con ese mismo objetivo, ¿no? De poder traer a las personas a la región y que la conozcan a través de la bicicleta. Eso es una cosa muy bonita. El biciturismo me parece muy bonito porque es un espectáculo, ¿no? Al final de cuentas es un espectáculo que atrae a turistas y atrae a propios, porque pues no todos los días se encuentra uno con un grupo de 100, 200 ciclistas pasando por cada uno de los municipios de la región, probando su gastronomía, interactuando con las personas. Es algo bastante bonito, es una apuesta que yo tengo todavía en firme para trabajar con el turismo, porque sabemos que pues es un producto bastante llamativo, ¿no? Hay muchas personas que les gusta mucho el ciclismo, y ahorita con el tema de la pandemia creo que han salido muchísimos ciclistas que en su vida habían practicado el deporte. Entonces hay que aprovechar estos espacios para eso, para que la gente conozca su territorio y haga lo que le guste. Entonces Mochileros Trip utiliza estos recursos para brindarle al cliente una experiencia significativa a la hora de venir y conocer no solamente nuestra cultura y nuestra gastronomía, sino todos nuestros recursos turísticos, que obviamente pues son de muy alta calidad. Nosotros acá como compañía pues les prestamos ese servicio a las personas, les entregamos a ellos, pues digamos que siempre se trabaja con la preferencia del cliente, ¿no? A pesar de que tenemos algunos planes estándares, nosotros siempre trabajamos con paquetes personalizados.
lo que las personas quieran hacer acá en la región basados en nuestro portafolio es lo que le hacemos. Entonces, nuestra intención es hacer que el turista se sienta cómodo, tenga el producto que quiere y obviamente que se lleve una muy bonita experiencia. Sabemos que ha sido un trabajo arduo con nuestra empresa, hemos tenido muy buenos resultados y la mayoría de las personas que hemos traído se han ido con una muy grata experiencia y son personas a las cuales nosotros le agradecemos por haber venido, por habernos visitado. Yo sé que hay personas que también han participado en nuestros eventos ciclísticos, que también han vuelto a participar porque saben que les gusta lo que les mencioné sobre el contacto con la naturaleza, el vivir el paso a paso. Y sobre todo también porque nuestra empresa se caracteriza por prestar un servicio profesional y de calidad. Digamos que eso es un plus para nosotros, lo que nos da garantía de que en la región de Lengüpa hay un servicio turístico de alta calidad y también hay un producto turístico de calidad. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería mostrarles, quería enseñarles y hablarles sobre nuestra compañía. Ya si quieren charlar un poco más sobre este tema, pues bienvenidos, hablamos un poco más, esto es un conversatorio, entonces que me cuenten a ver qué otras experiencias quieren saber. Pues Jonathan, experto productor. Bueno, Fernando, ven, cuéntanos lo siguiente, me surge la duda. ¿Por qué el nombre de Mochileros Trip? Perfecto, sí. Mira que dentro del estudio de mercado que hicimos antes de iniciar la empresa, estábamos buscando un nombre que sea significativo, ¿sí? Dentro de ese significativo, teníamos que incluir algo que sea endémico o algo que sea propio de la región y algo que identifique a las personas de afuera, ¿bien? Entonces, bueno, Mochileros Trip parte a partir de que, si quieren, no sé si por aquí les puedo mostrar, tenemos acá, esta es un ave. Este es el ave mochilero, es un ave mochilero. El ave mochilero se caracteriza porque crea un nido en forma de mochila, un nido larguito. Y es una ave muy característica de nuestro país. Entonces, la mayoría de las personas acá en la región lo conocen como mochilero. Por eso nosotros le pusimos ese nombre. Y por otro lado, si ustedes ven por acá, por aquí, en nuestro logo está la persona que viaja, ¿no? Digamos que el concepto mochilero para la persona que es de afuera es aquella persona que le gusta viajar, ¿sí? Que le gusta probar experiencias nuevas, que le gusta vivir. Entonces, bueno, a pesar de que pues el término mochileros es, también significa que los costos que manejamos acá pues son bajos o que son adecuados para el turista. De ahí nace Mochileros Trip. Es una connotación que le crea identidad al propio y le crea también identidad a la persona que lo visita. Entonces, pues bueno, nace esa fusión. Y a partir de ese momento, pues, dejamos el nombre de Mochileros Trip, que, pues, nuestro eslogan es aventuras y experiencias. Ustedes saben que todas las personas viven una aventura, y de cada aventura que uno vive, saca una experiencia, sea buena o mala. Y toda experiencia que uno saca, lo ayuda o lo impulsa a uno a ser mejor persona. Entonces, a través de Mochileros Trip, le brindamos a todas las personas que nos visitan una aventura y una experiencia significativa. Bueno, por aquí preguntan que cuáles son las rutas turísticas. Bueno, tenemos varias rutas. Digamos que dentro del portafolio que maneja la compañía, las rutas que son, por ejemplo, de senderismo, lo que nos contaba Jonathan en el principio, tenemos una ruta empezando desde Zetaquira, que es la ruta del Alto de la Virgen del Coro. Esta es una ruta bastante agradable, una ruta que tiene, pues, obviamente un camino muy bien adecuado. Esta es una ruta que fue creada con fines religiosos y turísticos. Como lo saben, el Alto de la Virgen del Coro, pues, es una virgen que está ubicada a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una virgen que tiene aproximadamente 18 metros de altura. Y durante su recorrido están las estaciones del Via Crucis, y estas estaciones son en tamaño semirreal. Esto para los turistas es un atractivo religioso porque en Semana Santa se hace el Via Crucis en este sitio y se lleva a las personas hasta arriba, hasta el Alto del Coro. Para las personas que no son muy religiosas, pues esto es un atractivo turístico deportivo.
porque subir a la altura de la Virgen del Coro, pues es un reto, ¿no? Es una actividad que no cualquiera la desarrolla. También tenemos la ruta que comprende las cascadas, es una ruta hídrica. En esta ruta primero conocemos la cascada de agua termal más alta de Colombia, que se ubica en la vereda Patanoa del municipio de Zipaquirá, exactamente al lado del Hotel Las Helicórnias, uno de los mejores hoteles que tenemos acá en la región. Tenemos el circuito de las cascadas en la vereda rusa que les mencioné anteriormente, es un circuito de 800 metros que tiene aproximadamente 5 cascadas, de las cuales también no solamente hacemos avistamientos, sino en algunas de ellas también hacemos deportes extremos como torrentismo y rapel. En esta ruta también comprende los talleres experienciales de agroturismo, lo que les comentaba sobre la pitaya. Entonces, pues es poner en contacto a las personas con el agroturismo y que se enteren de primera mano cómo se hace, cómo se cultiva de manera orgánica sus productos para que sean tipo exportación. Tenemos otra ruta, que es la ruta de la miel. También Jonathan nos las comentó, la ruta de la miel es una ruta enriquecedora, se encuentra en el municipio de Miraflores. En esta ruta conocemos todo lo que es el proceso de la producción de la miel de manera natural. Es una ruta que también es un circuito caminable. Es un circuito que se encuentra casi entre el casco urbano del municipio de Miraflores y pues cuenta obviamente con toda su logística, ¿no? Las rutas que tenemos aquí en la región, todas cuentan con un servicio logístico. Esa ruta logística es entre los guías, el servicio de guianza, servicio de alimentación, transporte si lo requiere. Tenemos servicio de transporte privado o la movilización que le damos al cliente del hotel, al sitio turístico, del sitio turístico al hotel. Y obviamente las alimentaciones y la póliza de seguro que nunca falta. Hacemos circuitos como los City Tour. En cada uno de los municipios hacemos un city tour o un pequeño recorrido cultural histórico en cada uno de los municipios. Y seguimos andando hacia el territorio, hacia el centro de la región de Lengüpa. Nos encontramos con el municipio de Berbeo. En el municipio de Berbeo tenemos una ruta que es hacia la Laguna de los Cajones. La Laguna de los Cajones es una de nuestros atractivos turísticos más llamativos de la región de Lengüpa por sus aguas cristalinas. Y en este recorrido o esta ruta comprende también la parte histórico-cultural del municipio de Berbeo. Como la mayoría sabe, el municipio de Berbeo fue como la primera capital de la región de Lengüpa, fue el primer asentamiento jesuita que hubo aquí en la región y tenemos nuestra hacienda, la primera hacienda de asentamiento jesuita que es un patrimonio histórico-cultural de nuestra región ubicada en el municipio de Berbeo. Entonces, esa es una ruta que comprende eso, parte de ecoturismo, senderismo y parte del histórico cultural que tiene tanto la región como el municipio de Berbeo. Si seguimos en el municipio de San Eduardo, en el municipio de San Eduardo tenemos una ruta muy bonita, que es la ruta hacia las lagunas. Tenemos en la vereda La Libertad la Laguna Negra y la Laguna Seca, que tienen una particularidad muy bonita, y es que tenemos una laguna que en verano se seca completamente. Entonces ella se convierte como estar en un estadio gigante allá en ese lugar. Entonces es un atractivo bonito. Y al lado se encuentra la Laguna Negra. Es una laguna que es navegable. Pues se cuentan con las canoas para hacer este recorrido. Y pues bueno, es una ruta que también comprende no solamente el ecoturismo, sino la parte histórico-cultural aquí del municipio de San Eduardo. Lo que decía Jonathan, tenemos acá el monumento al arriero, tenemos el monumento a las víctimas, algo que nos cuenta mucho sobre lo que ocurrió en las épocas de violencia acá en la región de Lengüpa. Entonces, aquí tenemos esa parte de la historia, eso es algo que pues es atractivo para muchas personas, las personas que nos visitan. Si seguimos hacia el municipio de Páez y Campo Hermoso, pues allá ya nos encontramos con una cultura diferente. Saben que allá la cultura a partir del municipio de Páez es cultura tegua. Entonces, allí vamos a encontrar mucho sobre este tipo de cultura, sobre este tipo de turismo. Contamos con obviamente con circuitos de cascadas, son circuitos ecoturísticos, pero sobre todo en el municipio de Campo Hermoso. Allí en Campo Hermoso encontramos mucho lo que es la cultura tegua y sobre todo se ve el contraste de cambio entre la cultura campesina boyacense y la cultura campesina llanera. A partir del municipio de Campo Hermoso ya se empieza a notar un poco más la cultura llanera, entonces
se hacen talleres muy bonitos sobre esta cultura, ¿no? Allá tenemos una de las mangas de coleo internacionales, entonces se hacen talleres de coleo para las personas que son amantes de los caballos, entonces se les hace como la cabalgata, se les hace las muestras campesinas como tipo trapiche. Ustedes saben que el ejercicio de la molienda de caña es un ejercicio milenario que hacían nuestros antepasados para crear la panela. Entonces muchas de las personas que no conocen el proceso, para ellos es un atractivo muy bonito el poder ver en vivo cómo se muele la caña a través del trapiche, a qué huele, a qué sabe, por ejemplo, probar la melcocha, probar la panela recién hecha. Son ejercicios experienciales que se viven aquí en la región. Aparte de todo lo que es el ecoturismo, nosotros manejamos también como aliado a nuestra compañía, una empresa que hace deportes extremos. Lo que les comenté, hacemos deportes como torrentismo y rappel. Se hace torrentismo en las cascadas Guacamayos, que se encuentran ubicadas en la vereda de Rusia del municipio de Miraflores. Y hacemos rappel en puente o rappel en roca. Entonces, son obviamente con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas de seguridad. Contamos con un equipo profesional y capacitado para hacer estos ejercicios. Y nosotros lo que hacemos es simplemente brindar una logística para todos aquellos que nos quieran visitar. Entonces, les brindamos ese tipo de logística para que, pues, obviamente se lleven una muy bonita experiencia aquí en la región de Lengopá. Entonces, pues, bueno, esas son las rutas que tenemos. Contamos con un portafolio hotelero. Todas las personas que quieran venir a conocernos, pues, lo que les digo, les tenemos el paquete, tenemos el portafolio, las personas escogen qué es lo que quieren hacer y a partir de ahí, pues, bueno, les damos la experiencia. Entonces, pues, bueno, si hay alguna otra pregunta que quieran saber de la región, adelante, que estamos para eso. Quisiera de pronto mostrarles aquí la posada rural Casa del Aire, donde me encuentro. Entonces, eso sí me gustaría como para que conocieran un poquito, ver el turismo que ofertamos acá en la región. Y pues ahorita mi compañero va a mostrar la pantalla. Entonces, Andrés, ya me conecto desde el celular de Andrés. Entonces estoy por aquí con doña Nati, ella es la dueña de la posada rural Casa del Aire. Entonces, cerramos el micrófono. Entonces ella nos cuenta las experiencias del turismo comunitario, el turismo naturaleza, el turismo de hogar. Entonces, doña Nati, para que nos cuente de la Casa del Aire. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Esta es la posada rural Casa del Aire. Esta es una cabaña ecológica en técnicas de bioconstrucción en Guadua. Todo lo que se encuentra acá es ecológico. Aquí hacemos muchas acciones ambientales. Venir a esta posada es como venir a un pedacito de Zetaquira. Aquí va a conocer sus colores, su cultura, sus economías, sus paisajes. Esta posada tiene una super panorámica. Aquí es el mirador de Lengopá, porque desde acá vemos a Miraflores, Berbeo, San Eduardo, Zetaquira, aquí atrás Rondón, y después de la montaña de la cordillera está Páez y Campo Hermoso. En esta posada apoyamos a las artesanas, tenemos un punto de venta de cestería, de artesanías. Todo es ecológico. Buscamos en darle uso a todos los materiales que encontramos acá dentro de la finca. Entonces, estos son mis portacalientes, las lajas que están acá. Tengo un sembrado de las aromáticas para utilizarlas aquí en las limonadas y en todas las preparaciones que se hacen acá. Actualmente tenemos un servicio restaurante, tenemos un menú que es un menú local, tradicional, y estamos rescatando las costumbres y los sabores de la región de Lengopá. Un escurridor ecológico.
También estamos brindando el café en diferentes tipos de extracción, entonces con la prensa francesa y con la moca. Cuando los huéspedes o turistas quieren tener otras experiencias, entonces traemos a una barista para que haga aquí el cóctel Lengupá. Tenemos las canastas de frutas, de las frutas de cosecha de la región, actualmente la cosecha de lulo y de banano. También aquí pueden encontrar las diferentes marcas de cafés de especiales de la región, la miel de abejas, chocolate artesanal, chocolate de el cacao. Venir acá, entonces, como les decía, es conocer a Zetaquira. Tenemos la Laguna Tierra Blanca, acá que queda allá al fondo, de abajo de la Peña de Laura. Tenemos los frutos de mi tierra, los frutos de mi tierra, las frutas exóticas como la pitaya, la granadilla, la chamba y la gulupa. Y queremos rescatar las ancestrales como la uyama, la uyama, los baluyes y la guatila. Actualmente estamos en cosecha o en florescencia de los redentores. Entonces, este es un centro de mesa que cuenta una historia, la historia de las flores, los redentores que circundan acá nuestros espacios. Cada habitación tiene el nombre de un sitio turístico. Esta se llama Bendiciones de la Virgen del Coro. Entonces, bueno, actualmente tenemos huéspedes, vamos a entrar aquí en la habitación, entonces la Virgen del Coro. Y allá la Virgen del Coro. Otra habitación se llama Café y Caña. Caña para evocar a nuestros arrieros, a nuestros abuelos que utilizaban la caña de azúcar para hacer la panela y hacer la miel. Y el café, porque tenemos la mejor taza de café de todo Boyacá. Vamos bajando. Tenemos un plan romántico que es con chimenea, cena romántica, antorchas. Bueno, al fondo tenemos siempre la Peña Laura, la majestuosa y misteriosa Peña de Laura. Esta habitación se llama La Magia de la Peña Laura. Entonces, al fondo tenemos la Peña de Laura, vista bajando hacia Zetaquira, hacia el pueblo. Y en esta parte tenemos un poema a la Peña de Laura, del maestro Marco Tulio Monroy. En esta posada, como les contaba, hacemos muchas acciones ambientales. Ahorramos uso eficiente de la energía, entonces todas las luminarias son LED. Aprovechamos al máximo la luz natural. Y en la parte exterior tenemos reflectores con solares. Reciclamos el agua, con el agua lluvia, rociamos el jardín y hacemos lo del aseo. Esta habitación se llama Floreciendo. Entonces encontramos las flores exóticas como las heliconias, el anturio, la flor de los tacones, que es una clase de heliconia, y una pintura de género que dice que no importa la raza ni el color de la piel, si las mujeres nos unimos, florecemos. Entonces, pues todos invitados a conocer esta posada. Es para desconectarse del ruido de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Aquí es un lugar muy tranquilo, siempre lo van a despertar los pajaritos, por la noche el sonido de las ranas, y sobre todo lo mágico de acá es tener al frente la Peña del Aura. Y más abajo está la Cuchilla Santa Elena, al fondo Zetaquira. Entonces,
estamos también tratando de cultivar nuestros propios alimentos, nuestras propias hortalizas, nuestras propias aromáticas. Entonces estamos acá con un cultivo de muchas de esas plantas que les acabé de mencionar. Y pues acá, como todo es ecológico, se utilizan las botellas, se utilizan los zapatos, los jeans para hacer los jardines verticales. Entonces, aquí los esperamos a todos los que nos quieran conocer, que quieran descansar. Estos son los que les gusta cuidar el planeta. Son muy bienvenidos a esta posada rural Casa del Aire. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, y quería contarle a todos los que nos escuchan que nosotros como compañía estamos trabajando de la mano precisamente con la señora Nati. Nosotros ofrecemos para las personas que visitan, les ofrecemos un paquete de 2 días, una noche, ahí en el hotel Posarugal Casa del Aire. Les comento de qué se trata. Este plan tiene, pues bueno, consta de 2 días, una noche, hospedados ahí en Casa del Aire. Cuenta con una cena privada romántica para aquellas personas que tienen su pareja y que quieran venir a pasar, como dice la señora Nati, un momento agradable, un momento de desconexión. Les ofrecemos ese plan, para que puedan venir y disfrutar de 2 días, una noche. Entonces, bueno, aparte de eso, les entregamos un pase de cortesía a nombre de la señora Nati para que vayan y pasen la tarde y noche en la piscina de agua termal que tiene el Hotel Las Heliconias. Entonces, pues aparte de la cena que les entregamos privada, tienen su tarde-noche en la piscina de agua termal. Y pues les ofrecemos al otro día una caminata o senderismo hacia el Alto de la Virgen del Coro, que es lo que les estaba mostrando a la señora Nati. Es un recorrido guiado, obviamente, con guías profesionales. Y al final de la tarde, pues les entregamos el almuerzo típico que les ofrece la señora Nati. Pues les hacemos un recorrido, un city tour en el municipio de Zapatira. Entonces, pues bueno, eso es lo que trabajamos con ella. Con la señora Nati ya hemos trabajado, ella sabe muy bien que nos ha ido muy, muy bien con las experiencias que les hemos dado a ellos, a los turistas que se han quedado en el Hotel Casa del Aire. Tenemos muy buenas referencias de ella, de su atención, de su servicio, de sus hospedajes, de sus instalaciones y también muy buenas experiencias y muy buenas referencias de nuestro servicio. Entonces, las personas que nos quieran visitar, contamos con un paquete estandarizado para ellos, para las personas que quieran venir a conocernos, 2 días, una noche, en Hotel Casa del Aire, o las noches que quieran. Ya saben que cuentan con servicio de hospedaje, también ya saben que cuentan con una amplia gama de portafolio en el servicio ecoturístico. Entonces, ahí tienen a Casa del Aire, la señora Nati, en el servicio para que puedan venir y conocer y pasen una tarde y pues obviamente una estadía muy agradable, porque pues los paisajes que se viven ahí son maravillosos. Entonces, pues bueno, agradecido con ella por también confiar en nosotros, por confiar en Mochileros Trip, por saber y seguir trabajando la mano con nosotros. Sabemos que con este producto que tenemos saldremos adelante. Entonces, era eso, Jonathan. Lo felicito a la señora Nati por ese emprendimiento tan bonito que tiene. Esperamos que de verdad siga prestando ese buen servicio tan bonito que tiene. Ojalá no se acabe, porque pues ese es como el plus para las personas que nos visitan. Gracias. Sí, Fernando, entonces, pues aquí mostramos como tal pues esa experiencia de un lugar turístico de nuestro municipio de Zitaquira. Hay muchos más lugares increíbles también para conocer. Entonces, yo creo que ya estamos concluyendo esa experiencia por la región de Lengupá. No sé si haya alguna pregunta acerca del destino de la región con respecto al turismo. Ahí nos escuchan. Entonces, yo creo que ya finalizamos. Yo creo que pues aquí invitados a conocer la región de Lengupá. Entonces, estamos para recibirlos, para escucharlos. Están preguntando el tema a Fernando de los costos del recorrido también, qué precios maneja para los recorridos. Yo creo que damos esta información y pues agradecemos mucho la invitación y pues aquí a la región de Lengupá, Rondona, Zitaquira, Miraflores, a Berbeo, a San Eduardo Paz y Campo Hermoso,
los recibimos a todos con los brazos abiertos y obviamente pues tomando todas las precauciones, las medidas de seguridad y protección del COVID. Muchas gracias igual, Jonathan, y todas las personas que se encuentran contigo en esos momentos, a Fernando, Mochilero Strip, así como tú lo dijiste, yo creo que sería súper interesante que nos dijeras los costos, cómo poder llegar al lugar para que puedan pues, vivir y reconocer todas estas experiencias. Y muchas gracias a ustedes por ser parte de este proyecto, muchas gracias a ustedes por permitirnos conocer un poco más de la región y de la provincia. Y en realidad espero que esa información llegue a muchas, muchas personas, porque en realidad tienen unos sectores, unos lugares de turismo muy, muy bonitos. Gracias, Jonathan. Gracias pues a ustedes por la invitación. Para los que nos preguntan sobre costos, pues bueno, nosotros, como les mencioné hace poco, no tenemos pues planes estandarizados que tenemos. Tenemos para plan parejas, que es el que lo comentaba del hotel Casa del Aire. Este tiene un costo de 320 mil pesos, pero por pareja. Para las personas que nos preguntan, eso no es un costo por persona, es un costo por pareja. Son dos días, una noche, con todos los servicios logísticos, obviamente piscina de agua termal en el Hotel Las Heliconias, cena romántica privada en la Casa del Aire y un recorrido guiado hacia el Alto de la Virgen del Coro. Los demás recorridos, pues ya también depende del número de personas y de repente depende también del número de logística, varía su costo, porque recuerden que para algunas rutas turísticas se necesita transporte privado. Entonces, ya dependiendo la cantidad de personas que estén aplicando para el tour, es el costo que les entregamos. Por el momento tenemos pues algunas rutas estandarizadas como la que le acaba de mencionar de la Casa del Aire. Es un costo de 320, son dos días, una noche. Obviamente con todas las comodidades. También tenemos otros servicios que son los deportes extremos y el avistamiento de cascadas, que pues también se les ofrece cuando están en Casa del Aire. Si quieren saber un poco más acerca de estos precios, por favor no duden en contactarnos. Nosotros acá vamos a dejar nuestros links de las redes sociales para que nos visiten. Agradecemos a la Fundación Expertos Productores también que compartan nuestro link para que la gente se entere un poco más acerca de nuestro proyecto y pues a partir de ahí puedan cotizar sobre los servicios que quieran. Entonces acá los esperamos, agradecidos por el espacio que nos han brindado. Espero les haya servido de ayuda la información que les hemos entregado, que pues, para ustedes también sea una bonita experiencia compartir con nosotros. Y a todos los que no nos conocen, pues los esperamos acá, porque pues ustedes saben que la región de Lengupá es una región muy bonita, que tiene puertas abiertas, saben que su gente es muy cálida, tenemos el alma llanera y el corazón boyacense. Entonces, pues bueno, aquí nos vemos, gracias a ustedes, gracias a todos por estar acá. Y pues nada, esperamos verlos pronto, ojalá por aquí, por la región de Lengupá, visitando y obviamente llevándose una muy bonita experiencia de nosotros. Gracias. El Ministerio de Cultura y la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Educativo Expertos Producciones han programado para Boyacá una serie de seminarios-talleres con conferencistas especializados en los temas de gestión cultural, planificación de turismo, esquemas de gobernanza, asociatividad, marketing turístico y experiencias exitosas en turismo comunitario y rural, encaminados a una propuesta sobre turismo cultural. Estas conferencias se realizarán todos los sábados durante los próximos dos meses a partir del próximo sábado 8 de agosto. Para mayor información, visita nuestra página web www.fundacionexpertosproducciones.com, en nuestra página de Facebook @expertosproducciones o al número de celular 321-897-5763. El Ministerio de Cultura y la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Educativo Expertos Productores. Hola, te damos la bienvenida al seminario taller Travesías. Nos da gusto que seas parte de estas grandes capacitaciones. Te recordamos que desarrollaremos en la primera fase los talleres y en la segunda las experiencias significativas. Te invitamos a tomar los talleres en un espacio cómodo para que los puedas disfrutar. Al finalizar el taller, se despejarán las dudas que tengas. Recuerda, este es un espacio educativo para que amplíes tus conocimientos y puedas comenzar tu proyecto de emprendimiento turístico o el de tus comunidades. Desde la Fundación Expert estaremos atentos a acompañarlos en esta travesía. ¡Bienvenidos!
Desde la Fundación Expertos Producciones queremos agradecerles a todos por estar pendientes en el desarrollo del proyecto Travesías. Hemos culminado la fase 1, que constaba de 5 seminarios talleres. Taller Recordémonos, Arraiguémonos, Ambientémonos con Turismo, Organicémonos y Virtualicémonos. Desde este momento, los invitamos a ser parte de la fase 2, en la cual mostraremos y contaremos algunas experiencias significativas en torno al turismo cultural. En las experiencias, contaremos con actores nacionales y del departamento, donde nos contarán y harán parte de sus vivencias, que servirán como esquema de retroalimentación en este proceso de enseñanza y aprendizaje turístico. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.